Y estamos yendo al punto turístico número uno, a pasar una noche en aquel cerro. Muy buenas tardes, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy está complicado el plano porque somos tres. Seguimos con el amigo Facu. Seguimos en la estancia y vamos rumbo a uno de los puntos turísticos, si se puede decir, más llamativo de acá de la zona. Estamos bastante agitados porque, como verán, estamos súper, súper cargados. Y todavía, ¿qué hicimos? ¡No! Nada. 100 metros. Sí, no, no sé si 100 metros hicimos. ¡Ay, qué mal! Vamos en subida, no se nota. Pero bueno, y vamos súper cargados aparte. Facu va el que más pesado va, porque lleva todo su equipo de grabación. Trípodes, cámara, de todo. A nosotros nos salvamos porque al ser dos, nos dividimos la carga. Pero bueno, Facu come menos. La flaca come más. Así que toda esa mochila es comida. Todo por un solo día. El refugio está allá. Planta de avellana. Y más adelante, el resto de los árboles, estos dos son de este fruto seco. Y el resto de los árboles son de nuez. ¡Ay, qué cantidad de nuez! ¡Cuántas tortas! Tuvimos un problema. Miren, el lugar es maravilloso. Ah, recién arrancamos. Y yo estaba comentando que tenía ganas de sacarme la campera. Tengo la camiseta térmica abajo, una remera. Pero ¿qué pasa? El viento está muy fresco. Uno está transpirado y agitado. Pero el viento está muy fresco. Y al mandril se le rompió el cierre de la campera. No pudimos encontrar cierre. Porque es muy grueso. Y bueno, lo que hicimos fue Facu nos prestó la gotita. Y le pegamos el cierre de punta a punta. No se lo puede sacar. No se puede, o sea, abrir el cierre. Tipo buzo. Tipo buzo. Pero en este momento me la quiero sacar. Abrir veníamos, el cierre, no puedo. Claro, comentando. Así que la comadreja se está haciendo en su salsa. Y ahora sí empezó la verdadera caminata. Como pueden ver, con piedras, subidas y bajadas. Y estamos yendo al punto turístico número uno. O al menos para nosotros el que más nos llamaba la atención y el que más queríamos hacer, que es ir a pasar una noche en aquel cerro. ¿Por qué en aquel cerro? Porque ahí se encuentra el refugio más alto de la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una flecha. Y ahí que la está tapando Facu hay otra. ¡Wow! Impresionante. No, miren lo que son las plantas esas. ¿Cómo era que se llamaban? Aromos. ¿Cómo? ¿Aromo? Aromos. Aromos. Creo que esta es la última parte más plana que vamos a tener, ¿no? Porque ahora hay que empezar a subirte por ahí. Es la única. ¿La única? Mejor corrección, la única. Un dato para destacar, gente, que para llevar los materiales para construir el refugio estuvieron 2 años acarreando materiales desde la estancia del casco, todo por estos senderos hasta por allá arriba, que es donde vamos. Imagínense el trabajo. Y aparte después lo que ha sido construir todo el refugio allá en aquella altura, con el clima, el viento, el frío, y acá el verano también debe ser bastante heavy. Acá se van a encontrar con otra flecha más que te sirve de descanso, ¿eh? Que la flecha ya te indica hacia allá. Calculamos que debe ser todo por ahí arriba, por ahí por el medio ese. ¿Otro tamo le pegamos? Hasta el otro punto, vamos por ahí. Vamos, mi cabra de montaña. Que, miren, se lleva su tejido ahí. ¿Cómo se llama? No sé. El de Star Wars. ¿Eh? En Star Wars no hay ninguno con palito, cocho. El maestro Roshi no tiene, no. Eso es de Dragon Ball Z. El maestro Roshi.
la vieja. El mandril descansando. ¿Cómo venimos, Facu? Cansado. Ah. Allá se ve a lo lejos el famoso arbolito, que ahí sí nos fuimos. En esta parte sí ya se puso bastante empinado. Ya estamos en el último tramo, es por ahí arriba, ahí está Facu, pero miren esto. Algo que me llama muchísimo la atención, la distribución de los árboles. Esas figuras y el pasto parecen todas canchas de golf. Y si vos vas a los lugares, que hemos recorrido algunas de esa zona, el pasto es súper cortito, súper, súper cortito. La gama de colores ahí, esos colores rosa, allá, miren lo que es. Es un sueño esto, la verdad. En verano esto debe ser increíble. Pero bueno, como hace ahora el frío en invierno, en verano el calorcito acá debe ser bastante áspero. Porque estamos en el cerro. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer un tramo más. El hombre ermitaño. No, no, por favor. Por favor, gente, miren esto. No, si pueden, tienen que venir. Tienen que venir a este lugar. Es bellísimo. Increíble. Nada, es impresionante. Acá se puede ver el camino bien que va para ahí abajo. Y no, en la cámara no se va a notar esa parte ahí donde está Fáculo empinado, pero por acá pasan con el cuatriciclo. Por acá fueron donde trajeron todos los materiales para construir el refugio y aparte para reabastecer, porque por ejemplo hace un ratito vinieron a dejarnos agua y a dejarnos leña. Admiro totalmente cómo hacen para subir con el cuatriciclo acá, porque no sé cómo mostrarle la inclinación que tiene. O sea, literalmente el camino está así. Y lleno de piedras, y con el cuatriciclo, con las mercaderías, con la leña, con el agua, te las debo. Y no solamente eso, con los materiales que trajeron para construirlo. Como comentario, durito el camino, altito el camino. Miren, es un espectáculo, es una maravilla ver esto. Lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, realmente está cerca, es bellísimo. Llegamos, así estoy recontenta. Y nada, cuesta un montón porque no estamos acostumbrados. Aparte tenemos cero ejercicio, mucha comida encima, pero vale la pena. Sí que vale la pena. Bellísimo. Ahí se asoma el techo, vamos. Vamos. ¡Lo logramos! ¡No! ¡Qué bueno que está esto! ¡Sí! Meta cumplida. Llegamos al refugio Huella de Amistad. Así lo indica el cartelito. ¿Eh? Y el día de su cumpleaños, porque seguimos el día de su cumpleaños. ¡Qué grande! ¡Vamos! Acá existía una bandera argentina. ¡Qué increíble! Llegamos. A ver dónde vamos a pasar la noche. No, mortal. Primero encontremos la luz. No, vamos. Llegamos. Mortal. Bueno, es un refugio, gente, tiene lo básico de un refugio, ¿no? Creo que lo más importante en este caso es la estufa. Y miren, la parte de atrás es piedra, es la misma sierra. ¡Qué laburo construir todo esto! Thank you.
Buen día, gente. Miren lo que es esto. A la madrugada empezó a llover. Flaca sigue durmiendo. Facu recién se despierta. Nos quedarán 4 o 5 tronquitos que la venimos estirando bastante para la estufa porque estaba haciendo bastante fresco. Bueno, y ahora la lluvia, que no la esperábamos para nada, porque como no tenemos señal en lo absoluto acá, en la estancia, no, ni siquiera podemos ver el clima, pero no había pinta de como que iba a llover, pero bueno, nos sorprendió totalmente la lluvia. Buen día a la gente. Facu ya estaba levantado. La flaca, tapada y cagada de frío, pero miren en la mano. ¿Quién come pan acostado? ¿Eh? Tapada con de todo. Ahora sí, dejó de llover totalmente. Vamos a aprovechar con Facu a salir a recorrer. La flaca no pasó una noche tan cómoda. Pasó bastante frío, lo cual no la dejó dormir bien. Y cada tanto había que despertarse para ver cómo estaba el fuego, porque si se apagaba, estábamos al horno. Así que bueno, ahora se logró dormir. Nos tomamos un cafecito caliente y se logró dormir, así que la dejamos ahí durmiendo. No la vamos a despertar. Y vamos a ir a explorar nosotros acá con Facu. A ver con qué nos encontramos. ¿Por acá arriba? ¿O por allá? Facu ya estuvo acá, pero vino y conoció el lugar. Nos volvimos porque no era por ahí. Al final no conoce nada el pibe este. Me está mintiendo, me parece, desde hoy. Ahí está el refugio, nosotros dimos toda la vueltita por ahí, vinimos por acá, subimos y ahora vamos a intentar ir por ese huequito. Que sí, hay que ir con bastante cuidado porque, como llovió, las piedras están bastante resbaladizas y Facu ya hace un ratito lo acaba de comprobar. Tuvo un desliz, no está para... No. Y encontramos la famosa cueva del Croto. No, mentira, gente. Pero sí nos estamos dando cuenta. A ver si me puedo acercar un poquito más. Que acá abajo, acá, es donde estuvimos buscando la cueva del Croto. Que serían aquellos árboles. Ahí. Que es donde nos dijeron que estaba la cueva. Nosotros subimos todo por esa parte. Así que mirá hasta dónde vinimos. Cuando te sentís un héroe llegando a la cima de un lugar y te encontrás que hay dos vacas. Llegaron primero. Acá en la estancia no solamente se encuentra el refugio más alto de la provincia, sino que también se encuentra algo más peculiar todavía, se podría decir. Y creo que es el único en la provincia de Buenos Aires. Acá se encuentra el domo más alto, o sea que está más alto que el refugio y es un domo de alta montaña. Lo que consiste que es como si fuera una estructura de metal recubierto con lona. Y el piso es totalmente de tierra, o sea, es la sierra. Acá lo acabamos de encontrar, está mucho más lejos de lo que es el refugio y más complicado de llegar. Ahora vamos a ver si se los puedo señalar. La imagen no se va a ver bien porque voy a tener que hacer zoom. Es ese puntito rojo que se ve ahí. No, miren dónde está. Debe ser una experiencia estar ahí, pero bueno, eso ya es para las personas que les gusta un poquito más la aventura. Queremos subir ahí arriba, que vendría a ser la cima de esta parte. Pero no estamos encontrando camino. No se imaginan el frío, gente. El frío que hace y el viento. Ay,
Llegamos, gente, llegamos. Andan las vacas acá arriba también. ¡Ah! Te sacan todo el crédito las vacas. Vamos. Según nos contaron la gente de la estancia, y ustedes nos van a confirmar si es verdad o no, a esto se le llama pirca. Yo, para mí, la pirca era tipo un tapial antiguo, pero bueno, esto se le dice pirca, y es lo que delimita el terreno de una persona con el de otro. Y se ven muchos en las montañas, ¿no? No se va a distinguir por la cámara, pero hay muchos, hay por todos lados. Y supuestamente, bueno, eso es lo que nos dijeron, que esto delimita, vendría a ser el famoso alambrado. Bueno, no podemos dejar una calca obviamente acá, entonces lo que vamos a hacer, vamos a colaborar colocando una piedra. Así que si vienen acá, buscan la piedra, y esta piedra la colocó la Cocho. Acá la vamos a colocar, ahí. Ahí está, esta piedra la colocó la Cocho. Nuevamente estamos en el refugio, y bueno, acá ya la señora. ¿Qué vamos a almorzar? Arroz con salsa y chorizo. ¡Fa! Chachada, disfrutando de su comida, arroz con chorizo, pa, en el vaso. No, arroz con... Sí, no olvidamos los platos. Se hizo un día increíble, ¿eh? Impresionante el día que se hizo. Ahora sí, ya estamos nuevamente abajo. La verdad que hemos pasado una experiencia muy buena a pesar del frío. Fue muy buena, ¿o no? Experimentalmente estuvo bueno. Estuvo interesante, aparte el lugar es muy lindo. Sí, tiene unas vistas terribles. Pero bueno, a ver, era parte. Nosotros tenemos malas bolsas, pero era parte de la noche también. Así que estuvo genial, estuvo bueno, desayunamos, almorzamos. Es súper recomendable, no solamente para venir a pasar la noche, pueden venir a visitarlo, a sacarse una foto ahí arriba, pueden venir a tomar mate, a comer algo, no es solamente exclusivo para pasar todo el día. Igual que a la estancia, se puede entrar a visitarlo, tiene un costo, eso lo tienen que hablar con los encargados acá en la estancia. En el link de acá de este video le vamos a dejar en la descripción toda la información de la estancia. Así que acá le vamos dando fin a este video, porque estamos cansados, transpirados, vamos por una buena ducha. Si llegaste a este punto y no estás suscrito, suscríbete si no das una mano, un like y un comentario nos ayuda mucho. Recordarles que los queremos muchísimo y que nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias. Chau, gente linda, nos vemos.